second year. How are you today? I hope you are happy and fine. Well, today is Monday, the 6th of July, and it's cloudy, cold, and windy. Well, less windy now. It's cold and cloudy, and we're going to, I'm going to explain the mistakes, and I will revise, yes, according to the mistakes you have, some grammar again. Is it clear? Well, so in the first part of the test, I will project the revision, sorry. Una cosa, tengo que explicar. Por favor, avísenles a los papás, comuníquense con sus papás, porque si no mi trabajo queda como si fuera que yo no envío. Yo le envié la semana pasada a el Classroom que envié la portada, la carátula de tu cuadernillo, el mapita por Google Earth, yes, y una nota que dice que tenías que comprar los cuadernillos, que tenías que ir a encargar. Quiero que se comuniquen con los papás porque ustedes se supone que tienen, son grandes, son responsables. Yo a los papás les mandé solo, por favor, papás, no se olviden de adquirir los cuadernillos porque los chicos estos van a estar de vacaciones de la librería. No sabemos porque no nos dijeron qué días, pero me dijeron, por favor, avisen que nos vamos a tomar días. Entonces, en el transcurso de esta semana se tienen que acercar a adquirir, a encargar sus cuadernillos. No puede ser que hayan padres que no sepan nada. Van a la librería, no saben qué tienen que comprar, no me mandaron nada, no sé ni cómo llegar, Ruth. No. Entonces, hay algo que está fallando. La responsabilidad. Yo estoy haciendo mi trabajo, pero ustedes se tienen, tiene que haber un momento que se tienen que comunicar con los mamás, ya que vas a ir vos. Acá te pasó la teacher, la notita, te pasó la carátula. Y te pasó también un mapita para que vos puedas llegar a ese lugar. Obviamente que ya los que compraron la Short Story ya saben porque es el mismo lugar. Pero los que no compraron la Short Story porque no la hicieron o porque tuvieron algún problema, ¿sí? Tienen que mostrar todo eso que yo mando. Ahora, tengo que tener un poco de empatía, ¿sí? ¿Cómo voy a mandar a mi padre, a mi madre a que vaya a un lugar y no sepa ni qué tiene que comprar? Entonces, por favor, seamos responsables, tengamos un poco de consideración por nuestros padres y comuniquémosles las cosas. No puedo mandarle a mi papá, bueno, anda y compra cualquier cosa. No, no puede ser. ¿Eh? 5 días sin celular, 5 días sin PlayStation. Más o menos si fuese yo la mamá que me tengo que ir, me acerco al lugar. Hay personas que le quedan lejos del lugar, hay personas que le quedan cerca, más allá de que se aleja o se... Hay que tener un poco de consideración con sus papis y sus mamis. Y con la teacher también, porque la teacher manda las cosas y queda como si fuera que no mandó nada. ¿Se entiende? Así que cada uno sabe, ¿yes? ¿Quién habló y quién no habla? Otra cosa. Hay gente que no está mirando los vídeos. La teacher nos manda algunos trabajitos, hermano. No, yo no estoy mandando algunos trabajitos. Yo desde que comenzaron las clases, gracias a Dios, no me enfermé, no tuve ningún inconveniente que no pude pasar. Lo único que a veces se pasaba un poco más tarde porque no cargaba o algo. Pero yo desde que se abrieron las clases en el Classroom, estoy mandando todas las clases, los videos. Quiere decir, los videos están todos en el Classroom con toda su fotopizarra. Cada video es largo porque es toda la clase, a no ser que sean los días de foto, de video. ¿Sí? Los días que tenemos video watch, ¿sí? Los días que tenemos video watch, como hoy, ¿sí? Esos son los únicos días que son más cortos. Y análisis de mistakes, ¿sí? Pero el resto, no. ¿Se entiende lo que quiero decir? Lo que se manda en el Classroom es algo más de lo que tienen que hacer. Se hacen las tareas de las páginas de las pages del Classbook a la par de la videoclase. Clase de tarea tenés páginas del Activity Book más Composition que se manda en el Classroom o Revision que es lo que se manda en el Classroom o Video 3 Minutes que es lo que se manda en el Classroom. No es solo lo del Classroom como hay alumnos que están diciendo en las casas. Es más, yo mandé una notita de cómo íbamos a trabajar. Entonces, no manchen mi trabajo diciendo una cosa que no es, por favor. Que cada alumno se sincere en la casa y que saque ahora en las vacaciones, tiene que ponerse a pensar.
voy a ser responsable, porque acá vamos a, va a tener éxito el alumno que es responsable. El alumno que no es responsable, que no se prepara, que no tiene esa rutina de entrar a la clase, mirar todo el video, va a ser imposible que pueda ser exitoso. Eso es lo único que yo tengo para decir. ¿Se entiende? Bueno, muy bien. In the first part, en la primera parte teníamos que read the text. No teníamos que completar acá con ninguna palabra. Put the words in order to make questions. Solamente teníamos que leer el texto que nos dé la idea y poner las questions in order. Esto es lo que yo digo. En la clase estoy explicando cosas que después, cuando tienen que poner acá, es como si fuera que no están viendo el video. No como si fuera, no están viendo el video. Hay alumnos que se detecta acá que no están viendo el video. Van directamente a hacer la revisión y no escuchan los tips, no escuchan lo que yo encargo. Entonces, el alumno que no ve el video se está rateando de la clase, no está viniendo a clase, tiene ausente. Y el alumno que falta mucho, ¿qué pasa? No sabe los contenidos después. Y después van a decir, ay no, yo no entiendo nada de lo que dice la RU, porque la teacher RU porque no explica nada, qué sé yo. No, yo estoy mandando la clase. Es la misma clase que te daría si estuviese sentado ahí, esta misma clase que estoy dando acá. Pero lo tenés que ver al medio. ¿Qué va a pasar al final? Si vos seguís así, no viendo los videos, no viniendo a las clases, se te va a hacer una bola gigante. Se te va a ir de las manos y después, la teacher Ruth es la culpable. Yo no voy a ser culpable de la parte que te toca a vos. A vos como estudiante, yo estoy haciendo, nosotros tenemos deberes, ¿qué? Y obligaciones, ¿sí? Entonces, vos tenés que saber tus derechos y tu obligación y todo eso. Entonces, hay que hacer las obligaciones. Mi obligación es darte la clase, enseñar, corregirte todo lo que te corrijo siempre, a no ser que me pase algo, que gracias a Dios estoy bien. ¿Sí? Estamos bien, estamos trabajando con los teachers. ¿Sí? Pero si vos no haces la parte que te toca a vos, no funciona. ¿Está? Entonces, a eso es lo que me refiero. Asistí a las clases, mirando el video. W. ¿Yes? Y hay gente que me preguntó, ¿En qué formato tengo que mandar? PDF, se pidió todo desde que empezaron. Encima ustedes fueron los que inauguraron el Classroom, porque son los chicos de los lunes y miércoles. ¿Sí? Entonces, ¿cómo a estas alturas ya, a mitad de año prácticamente, me van a preguntar en qué hay que mandar y qué es un PDF? Si todo lo que se estuvo mandando en PDF. Entonces, hay gente que le devolvimos a trabajos, que le dijimos, vuelvan a presentar, le mandamos notitas, y es como si fuera que no le llegan nuestras notas, no nos contestan las notas. ¿Está? Así que, cada uno sabrá. Yo ahora voy a mandar las libretas, y voy a mandar con una leyenda abajo. Que charlen en la casa, y que los que no estuvieron viendo las clases, es como que estuvieron, es no venir a las clases. Y no venir a las clases implica que el chico esté flojo en los contenidos. Y se nota en el oral y se nota en el escrito. ¿Yes? When did Brunel, W, auxiliar, sujeto, más verbo. ¿Yes? Die, en este caso. ¿Yes? Voy a buscar el W acá. What designs, muy bien, meditaron en casa. Did, auxiliar, porque estoy hablando en pasado. What design did change? A ver, ¿qué era esta? What did his design? No, porque eran sus diseños, según la lectura. What, no, ¿qué diseños? What did, auxiliar, his designs. W, o sea, ¿qué cambiaron sus diseños? What did his designs, sujeto, change? ¿Está? Yes, is it clear? How many? How many ships did he, how many ships, W, auxiliar, did he change? Did he build, perdón.
Number four. Where did, where, W, repetí en casa, auxiliar, did, Great Western Railway start? The, perdón. The Great, bla, 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 Western Railway start? W, auxiliar, cuando está el did, sujeto, el verbo va en infinitivo. Esto ya lo sabemos desde second grade. So pay attention now. The last two questions. Yes? Are you ready? How? Muy bien. How? Auxiliar. Did. Yes? He want to be the train journey. ¿Cómo quería hacer el viaje? How, W, did, auxiliar, he, sujeto más verbo. Yes, and then, where, ¿dónde? Where, auxiliar, did, the Great Western travel, yes, verbo. Travel from 19, perdón. Travel from in 1838. Yeah. Where did the Great Western, yes, travel from? ¿Desde dónde viajó? Travel from en tal año. Yeah. Entonces, siempre estuve enfatizando todo el uso de W, auxiliar, sujeto y verbo. W, what did you do last night? What time did you get up? Where did the train go? Yes? Entonces, todo eso tenés que poner en práctica cuando haces eso. Yes? Then, vocabulario. Otra vez, todo este vocabulario tiene que estar ¿dónde? Tiene que estar en tu cuaderno que tenés que hacer a conciencia de la A a la Z. Dangerous, safe. Difficult, easy. Fast, slow. Long, short. Clean, dirty. Yes? Okay. Huge, big. Enormous. Yes? Okay. Huge is big. Enormous. Yes? And the opposite is tiny. Hot, cold. Yes? Okay. Hay cosas básicas que si yo pido que el alumno tiene que estudiar. No hay otra, chicos. Si no estudian, ¿quién va a estudiar por ustedes? ¿Papá, mamá? No. Ustedes. La teacher, no. Ojalá pudiera poner un chip a mis alumnos en la cabeza. Ways of traveling. Y esto es completamente lo de la unidad. ¿Ok? Vamos, tenemos. I go shopping. Buy bus. Buy car. Buy taxi. I love my bike. ¿Qué haces en tu bicicleta? Cycle. I cycle every weekend. I usually walk to work, but I often take, y ahí tenía, take the bus, take the train. Yes? Okay. Like traveling by boat. Y obvio que viene la palabra traveling porque tenemos la palabra like y sabemos que después de like va el verbo con ing. Drive. Yes, did you drive to work? Yes, okay. Y después viene el vocabulary de money. Ojo, ojo, porque la mayoría tiene este. Estoy explicando todo en general y vos vas a saber dónde estuvo tu error. Lend y borrow. Atención acá con lend y borrow. Yes, okay. Vamos a number one. Coin. Yes, put a coin. Yes. Lend. Can you lend me some money? Yes? Okay, number four, change. I want you to change some guaraníes, into pesos. I want you to change some pesos into guaraní. Entonces tenés la palabra change y también lo presenté en clase. Entonces, el alumno tiene la presentación de clase, que tiene la clase, que la puede ver varias veces, ¿sí?
A ver, voy a ver la clase, las clases estas para revisar todo. Reviso viendo las clases y después me siento a estudiar. Pero si el alumno no se sienta, ¿cómo va a aprender? Si hay un momento que el alumno se tiene que sentar a estudiar. No te viene de arriba las cosas, ¿eh? El aprendizaje. ¿Yes? Spend. ¿Yes? Spend. You can't spend euros in German. ¿Yes? Gastar el dinero. ¿Yes? Then you have the borrow. ¿Y acá viene? Do you want to borrow some kroner? It's cheaper to get cash. ¿Yes? Do you want to borrow? ¿Yes? Can I borrow a pen from you? ¿Yes? Okay. Pedir prestado. Yes, from. Yes, take money from a cash machine. Take money from a cash machine. Yes, okay. And then you have buy. Can you come buy? Pay no podía ser. Esto, ojo acá todos los que se equivocaron acá, porque pay tiene que seguir, tiene que estar seguido por la palabra for. Pay for. Yes, y ahí era comprar, no pagar. ¿Está? Is it clear? Vocabulary, again. What adjective describes someone after a bath? Yes. Alguien que se baña, ¿cómo queda? Limpio, clean. Yes, okay. By train. What word means notes and coin, not credit cards? Not credit cards, yes? Dinero, cash. Yes, cash. Okay. What adjective describes something that is not expensive? The opposite of expensive is cheap, yes. What are two other ways can we respond yes to a request? Yes, sure, yes, of. Yes, of course, or certainly. Yes, okay. Of course and certainly. Yes, okay. Is it clear? Y ahí terminaba toda nuestra prueba. Después con los comparatives. Ojo, 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 ojo con respecto a vocabulario. Ojo con acá. Dice, write comparative sentences, choose your own adjectives. Healthy food is more que delicious than. Esto me extraña un montón que no estén estudiando, porque comparative y superlative estamos reforzando este año. Yo tengo comparativos largos, por ejemplo, expensive. Is more, le agrego el more, vuelvo a explicar en esta clase. More expensive than. Ahora, yo explico, pero vos tenés que estudiar. Yes? Is more expensive than. Acá hubiese puesto, si yo elijo healthy, healthier than. Is healthier, no more healthy. Healthier than. Is cheaper than. Entonces, cuando tengo un adjetivo corto, voy a agregar la R y than. Si estoy comparando. Si es un adjetivo largo, more expensive than. No explica la teacher nada, no entiendo nada. No solo acá. Por eso te digo, tenés todos los tools, todas las tools para ser exitoso. Revisá mirando los videos anteriores que están todos en el Classroom porque no se los remueve, no quedan ahí. ¿Yes? ¿Ok? Pero revisalos, estudia conciencia, no te presentes a sentarte nomás al test, a la revision. Ok, a holiday in the city is more expensive than a beach holiday. A beach holiday is more relaxing than, vos tenés que elegir acá, cricket is more interesting than football. Shopping online is cheaper than shopping in town. Shopping online is more comfortable. Podés jugar con un adjetivo largo o uno corto. Than. Pero no me mezcles superlativos con comparativos porque son mezclar papas con uvas. Yes? Cities are more exciting than the countryside. Yes? Okay? Acordate que cuando hablas en general no le pones la D adelante. Superlativos. ¿Cómo formamos un superlativo? Otra vez, si tenemos un adjetivo corto, the cheapest. Si es un adjetivo largo, the most wonderful, the most beautiful. Stop. Ahora, tenemos algo que nadie se acordó. Bueno, la mayoría sí, pero había otros que estaban perdidos. Good. ¿Cómo es el comparativo? El superlativo. The best.
the worst, el peor. Entonces, estos son los comparativos, los superlativos, los adjetivos irregulares, que ya lo sabías, pero te los tenés que estudiar de vuelta para no olvidártelos. ¿Cómo hago el comparativo de good, better than? ¿Cómo hago el comparativo de bad, the worst, the worse than? Worse than. ¿Está? Is it clear? The goodest, the baddest. Casi me muero. Yes, in quarantine. Yes, okay. Where, acá teníamos que hacer cosas. Dice, arma, write questions, and then answer. También lo expliqué. ¿Y cómo puede haber pruebas que ni se dieron por aludido de esto? Si supuestamente viste el video. Si viste el video, hiciste las respuestas acá. Entonces, don't cheat. Because I realize here when I correct. Yes? Good. Where are the most dangerous place? Where is the most dangerous place in Earth? The most dangerous place in Earth is the jungle. Who is the goodest? No, oh my God. The best film actor this day, is Tom Cruise. What object is the most expensive you bought last year? Porque te está preguntando el año pasado. ¿Cuál es el más caro? Who is the richest person in your country? The richest person in my country is Cristina. Yes, for example. Is it clear? O alguno que ustedes conozcan. That's all. Entonces, no puede haber esos temas que hay. Agustín, ver, ¿está ahí? No, estamos en julio, ¿eh? Yes, ojo. Santi, si vos querés decir viajar en autobús, traveling by boat, acordate de que, Santi y todos los que quieran, traveling, cuando querés decir la primer frase, voy a poner con ING. Cata, ¿viste que estudiando se soluciona todo? Las presentaciones de tu writing son súper mejor. Me centro, centrate Cata y todos los demás. Controlo, check. A la primera voy a encontrar tres, a la segunda voy a encontrar otro más y a la tercera voy a encontrar más. La idea es seguir esa rutina, hacer lo que te pido para que seas exitoso. ¿Yes? En esto que estamos haciendo. ¿Yes? Ok, bueno, los otros expliqué todo. Connie, good. Pay attention. El obelisco puede ser, Santi, higher than, porque estamos hablando de un edificio, más alto que. ¿Yes? Pilar, los nombres, name and date in all the pages, what happened? ¿Yes? Ok. Cata, vocabulario, te faltó estudiar. Subió la nota, pero falta take a taxi, by bus, cycle. ¿Yes? Merlo, ojo con el uso de also. Esto explico siempre. I also liked. I also went to. Yes. I also visited. Con los diferentes verbos. Ahora, si vos querés decir yo soy también feliz, I am also happy. Yo fui feliz. I was also happy. Before he died. Yes. Okay. Bueno. Luana, ojo con borrow. Can I borrow some dollars from you? Yes. Can you lend me 1 peso? Is it clear? Good. The fast food no va adelante, ¿sí? Si no va fast food porque estás hablando en general. Agustín, las W question, Ramírez, yes. En general, todo ojo con el tema de las W question, WH question. Lucas, vocabulary, change guaraníes into pesos, yes. Marcili, la I también, yes, mayúscula. Bueno, Marcilio Pilar era, Pilar, la I mayúscula. Renata estuvo un poco bajo, Marcili. Y Renata Gali, yes, remember to start to hand in on time. Yes, ok. Bueno, y cada uno ya habrá visto. El to también que quiero explicar. Cuando vos querés usar also, vas a usar así como te expliqué. Y el to siempre va a ir al final. I was happy to. Yes. I liked bananas too.
Is it clear? Bueno, eso con respecto, creo que están todos los, el que tiene algún error, algún, alguna duda, vamos a video 7F, 7F, you are going to watch your video, I will send it to you, yes, okay. No tiene más que escribirme un mensaje. Respondan los mensajes, yes teacher, entendí, y eso, porque hay gente que nada que ver, no se da por aludido de que se le está escribiendo un mensaje o algo, completely, yes, okay, good, 7, bien. Let's go to page, yes, okay. My name is Katie. I sell organic fruits and vegetables. So it says the final journey. Yes. Okay. So you have to look at the photo here. Yes. You have to look at the photo, and you have to read the caption. Why do you think it is difficult? It is a difficult journey for the sockeye salmon. Yes. Is it clear? Okay. Pero no me coincide esto, así que me voy a dónde me tengo que ir. Okay, here, second. Visions, videos, videos, video. Yeah. These cold rivers are in Alaska. Okay, so why do you think, yes, it is difficult, it is a difficult journey for this sockeye salmon? Yes? Okay, why do you think they may, yes, they make a long journey? And where do you think he will finish at the end? Yes? What can you see in this picture? Yes? Okay. Have you ever eaten salmon? It's delicious. Yes? Okay. And then you have to do exercise 1. Describe the picture. I can see a bear. Yes? I can see many bears here. They are in a kind of river, in a lake, yes, okay? And what are they doing? Yes, they are what? Trying to find some meat, some food, yes, okay? So, you are going to read the sentences, the two words involved are used in the video. Match the words with the definitions. And you have skin, turn, yes, smooth, decays, lays, yes, okay? You will match them. You will highlight the words in exercise 7. Yes, full of a type of fish. It can take weeks. On one in every thousand. The biggest danger. Get past the bear. Bodies start to change, turn green, red, start to fight, lay their eggs, and die and decay. Yes? Solamente vamos a hacer de esta página exercises 1, that is the one that you have to describe the picture. Yes? At the top, at the bottom, in the background, you can see some trees. In the foreground, on the right, on the left, you will do exercise 2, 3. Yes, exercises 1, 2, and 3. Are you ready? Yes, okay. Remember, you will see, you will watch the video, do the activities, and then listen to the answer. All the activities from video watch are for your ear training and for your speaking. Is it clear? Yes, all right. The rivers are full of a type of fish called sockeye salmon. Salmon. The sockeye salmon are born in these rivers. Sockeye. Rivers are in Alaska. No, they are full of sockeye salmon. These cold rivers are in Alaska. The rivers are full of a type of fish called sockeye salmon.
The sockeye salmon are born in these rivers, but they swim to the ocean. Then, at the end of their life... So, they are formed, yes, in this river, in this cold river, but then they swim, yes, they swim, yes, did you listen? Are born in these rivers, but they swim to the ocean. They swim to the ocean. Then, at the end of their life, they return to the river and start their final journey. At the end of their lives, they return to the river. And what happened? This is a very long journey. And start their final journey hundreds of kilometers up the river. It can take weeks, and only one in every 1,000 salmon will finish it. At the beginning of the journey, these huge brown bears. At the beginning of the journey, the 1,000, and only one in every 1,000 salmon will finish it. So only one from this 1,000 fish will finish this journey. Oh my God! At the beginning of the journey, these huge brown bears are the biggest danger as the fish try to jump past them. Oh my God! If the salmon get past the bears, their bodies start to change. Over the next few weeks, the head of the... Okay. If they weren't eaten by the bear, yes, by the bears, their body start to change. Oh my God, I didn't know this. Male salmon turns green. Its mouth grows longer. A male salmon turns green. And look at his mouth. Yes, and the mouth. Its skin turns red and becomes smooth. Yes. Scientists still don't... The red part is very smooth. It's soft. Yes? Know why this happens. Finally, the sockeye salmon arrive in the shallow water where they were born. Finally, after all this long journey, because you know where they started? In the river. And they went to the ocean. If they could survive, if they weren't eaten by a bear, they continue their journey and they change, their mouth change, their body become red, yes, and smooth, and then it ended in their river, where they started their first journey, yes? The males start to fight over the females. So they start, the male start to fight over the female, yes? Oh my God! Then the female salmon lay their eggs in the bottom of the river. In the bottom of the river, their eggs. They lay their eggs. That's amazing. Finally, both parents die, and their bodies decay into the river,
and become food. It's amazing. Both parents die, and their bodies decay into the river. Finally, both parents die, and their bodies decay into the river. Did you know that? Both parents died, you know? After the long journey, after not being eaten by a bear, then they have to return from the ocean to the river, yes? Males fight, yes, okay? And then they finally get a connection with the female, and then they lay, yes, their eggs at the bottom of the river, and then they die. Both of them die. This is amazing. I didn't know this about this fish. And become food for the next salmon, which grow and start the journey again. All right. Well, that was very, very interesting. I hope that you agree with me. Well, you are going to do exercises 1, 2, and 3, okay? Stop the video, do the activities, and then listen to the answers. Is it clear? So, it's dangerous because the bears are trying to eat them, to catch them. The river is very fast, and they are swimming up river, and there might be rocks and other obstacles. Yes, okay? They have to pass a lot of obstacles, yes, until they finish in the river, yes, when they started this journey, yes, okay. So number 2, 1 E, F, 2 D, 3 C, 4 A, and 5 B, yes. And exercise 3, yes, okay. It says you are going to watch a video about the final journey of a sockeye salmon. In what order do you think A to G happen? Number them from 1 to 7. Okay, is it clear? Yes, right. So I want you to do exercise 1, exercise 2, yes, and that is all, yes? Okay, and number the sentences according to what you see there. Is it clear? Yes, good. The sockeye salmon start the journey up to the river. Then what happens? Yes. So you have to number, yes, the activities there. Yes. Okay. Is it clear? Good. So you have 1B, 2A, 3D, 4C, 5F, 6E, 7G. And that could be all. Yes. I think you like the video. Well, see you next class. You have to do only this for next class. Yes, and that's all. See you next class. I was checking in my plan. Yes, okay. Bye-bye. Concentrate in everything. Yes, concentrate. Come on. Bye-bye. See you next class. Bye-bye, second year.